Constantino. ¿Qué vale? Pound por pound. Constantino García here for Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino García. Okay, y el último tema que quiero hablar contigo, Eddie, sabemos que se habla mucho de un rumor por ahí de Ryan García que se enfrente a Pacquiao. Ahora no es oficial, pero ¿qué piensas de esa pelea tú? Pues mira, para empezar, yo creo que Ryan se tiene que establecer en las 140 libras. Debe de ganar peleas, debe de ir aprendiendo en el gimnasio, debe de embarnecer, debe de aprender más. Yo para mí no me gustaría una pelea con Pacquiao, porque pues Pacquiao es un peleador que es una categoría más alta que la de él. Me gustaría más que se enfrentara a Teófimo, a Heine o al Tanque. Ok, y no es concreto nada y todavía no se sabe cuál es su próxima pelea, pero sabemos que va a estar listo cuando pelee, porque tú siempre los preparas. Sí, aparte pues no me sorprendería si se toma la pelea. Él tiene su equipo, es Oscar de la Hoya, es el que se encarga de manejar su carrera. Yo de mi parte, yo digo lo que a mí me gustaría, ¿verdad? Pero pues ellos son los que deciden al final. Pero pues también prepararlo bien y pelear con Pacquiao. Si se da la pelea, pues trabajar de la mejor manera y buscar la victoria. Como me dijo Saúl, no tiene nada que perder y todo que ganar. Así es. Contra una leyenda. Así es uno de los mejores boxeadores que ha dado el boxeo, entonces se tiene todo que ganar y nada que perder. No boxing, no life. No boxing, no life. Oh, y un